que pela todas las frutas y vegetales antes de comerla porque piensa que así evita ingerir restos de pesticida, etcétera. Pues no estoy segura de que sea la mejor idea, pero mejor escuchemos la opinión de un experto que nuestra nutricionista Sabrina Hernández es la que lo sabe realmente. Hola, no yo. Hola, Josie. ¿Cómo estamos? Muchas felicidades. Felicidades. Muchas felicidades, muy lindo, fiestas. Muy lindo el estudio de navideño. Sí, porque no habías venido desde que lo decoramos. Muy bonito. Pues así es. Sabes que las frutas y las verduras tienen un componente muy rico de vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes que viven en lo que es la cáscara. Y cuando pelamos la cáscara le quitamos un porcentaje tan alto, pero te estoy hablando del 20% hasta el 300% de algunos de las vitaminas más esenciales, como la vitamina K, por ejemplo, el potasio, que es tan importante para ayudar a nivelar el sodio. Muchas personas que parecen de la presión alta necesitan consumo de frutas y verduras con la cáscara porque el potasio les ayuda a balancear. Y esa foto tan linda que tenemos en pantalla, mi recomendación es comer la fruta con la cáscara. Obviamente, pero no es el naranja. Todas las cáscaras no se pueden consumir, pero no solamente es bueno el consumo de la cáscara o hacer algo con la cáscara. Hacer algo. Es que está afectando el medio ambiente. Fíjate que hay una cantidad de cáscara que se quedan en el medio ambiente y eso no es bueno. Entonces hay que buscar la forma de echársela a las plantas, molerla, usarla como si fueran harinas, porque ahí existe. Yo sé que hay algunos como la de la naranja, el plátano, es más difícil, pero hay formas de poder. Miren los colores tan ricos. Ahí están los polifenoles que vienen siendo todo lo que es rojo. A ver, esto que tenemos aquí, por ejemplo, perdón que te, pero como estoy viendo la imagen pura ahora. Pura fibra antioxidante. La cebolla. La cebolla, esa cascarita de por fuera, sí. Esa se la quitamos. Esa sí la tenemos que quitar, obviamente. Pero yo tengo preguntas concretas sobre algunas frutas y vegetales. El pepino, por ejemplo. A mí no me gusta con cáscara. Mucha gente se come el pepino con la cáscara. Cuando lo pican, ya lo pican con su cáscara. ¿Eso está bien? Sí, está muy correcto porque ahí va una fuente impresionante de minerales y también de fibra. La fibra es esencial. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que mundialmente por lo menos 4 millones de personas mueren anualmente porque no tienen el consumo correcto de frutas y verduras. ¿Y sabes cuál? No es tantas, pero hay personas que se le hace muy difícil. Vienen siendo un promedio de 400 gramos, que son 3 frutas o verduras al día. Entre 3 y 5 para prevenir enfermedades. Yo siempre digo que la comida es la solución para prevenir enfermedades o para hasta curarse, ¿verdad? Entonces, en el caso de las frutas y las verduras, uno de los factores más importantes que le va a ayudar a la persona a nivel cardiovascular y también digestivo es la fibra. Entonces, si comemos a base nada más que de lo que es los almidones y la carne, que muchos países tienden a comer así, ¿verdad? Muchas culturas es el almidón, 4 almidones en un plato, nada de colores. Y la mayoría de la gente, no sé si la mayoría, pero mucha gente le quita la cáscara a la manzana, por ejemplo, y o la manzana pera. Es una de esas que tiene vitamina K, tiene potasio, tiene muchos minerales. Le quitas la mitad de lo importante de la manzana cuando la pelas. Lo que es importante es fregarla, lavarla bien por los pesticidas. Ahí está la cosa, que por eso es que la gente le ha agarrado tanto temor al tema de los pesticidas aquí que prefieren pelarla. Pero ¿lavarla cómo? ¿Cuál es la manera correcta y más segura de lavar las frutas y los vegetales? Se pueden enjuagar con un poquitico de vinagre y agua. Simplemente una cucharadita de vinagre en agua, las dejas remojar y lavándolas bien con un cepillito, ¿verdad? Quitándole bien todo. Ahora, hay ciertas frutas, por ejemplo, y ciertos vegetales que sí se deben de comprar orgánico porque estos sí son los que atrapan el pesticidio. Y fíjate que no es en la cáscara, se meten debajo. Como por ejemplo, la manzana debe de ser orgánica. Sí. La espinaca debe ser orgánica. Pero el plátano no, ¿verdad? El plátano no, ni la piña tampoco porque
la cáscara tan fuerte de afuera. Así que no hay por qué comprar ni una piña ni una banana orgánica. Ese dinero te lo ahorras. ¿Las papas que también se pueden comer con cáscara? La papa tiende a... Si la puedes encontrar orgánica, sería bueno porque tiende a tener una capita muy finita. Entonces, para resumir, lo que deberíamos comprar con cáscara, lo que deberíamos comprar orgánico es lo que lleva cáscara, lo que se come con cáscara. Sí, en los Estados Unidos ponen todos los años una lista que le dicen The Dirty Dozen, que son los 12 alimentos ese año que vienen fuerte con pesticidas. Eso lo puedes encontrar en Google, lo buscas The Dirty Dozen y te dice este año cuáles son los que deben los comprar. Los 12 más sucios. Correcto. Sí, dice Dirty Dozen. Dirty Dozen, como dirty de sucio y dozen de 12. De 12. Y eso está gratis, lo puedes buscar hoy mismo y encontrar cuáles son los que debes de comprar, gastar tu dinero donde es necesario. Yo veo personas comprando cosas orgánicas que yo digo, pero ¿y por qué? Si eso nunca fue inorgánico para empezar. Mira qué buen tip. Pero antes de que te vayas, repásame sobre el programa de Cano Fit, porque ya que estamos hablando, por supuesto, como siempre, de nutrición y alimentación, ¿cómo les va con Cano Fit? Libras y libras y libras y libras que se van yendo poquito a poco, poquito a poco. Y todo el mundo saludable y bien cuidaditos, porque cada dos semanas están yendo a revisar cómo está su composición corporal. O sea que nadie se va a quedar fuera en esta comunidad de perder peso de una forma segura, deliciosa, porque te vas a tomar dos batidos, una comida principal y dos meriendas. No vas a pasar hambre. Puedes balancearlo durante el día para que tengas suficiente energía, ¿verdad? Y las recetas también se las estamos dando. O sea que ahí tienes un balance de antioxidantes, alimentos antiinflamatorios. O sea que es una buena nutrición y es algo que cuando yo digo que cuando tienes apoyo, ¿verdad? De una enfermera, alguien que te va a llevar de la mano, entonces puedes ver tu progreso. Cada dos semanas. Estamos hablando del programa Cano Fit, creado entre otras personas por un gran equipo donde ha participado nuestra nutricionista Sabrina Hernández, y es para que usted cambie su vida drásticamente, sus hábitos, su alimentación, guiado por un experto, por un especialista en ese recorrido suyo para cambiar su vida y para mejorar su salud con una dieta como debe ser, sin que falte nada. Y para toda solamente la comunidad, para acceder, y para toda la comunidad, no tiene que ser miembro, sí, de Cano Health. Hay hijas que están llevando a sus abuelas, a sus nietos, o sea, vayan todos juntos. Ajá. Como familia. Para acceder a este servicio y cambiar su vida, llame al 786-270-0569, pida información sobre el programa de Cano Fit. 786-270-0569 y pida hablar con la doctora. Y no esperen para mañana Sabrina lo que pueda hacer hoy. No empiecen para hasta enero, empiecen hoy, sí, para sí, que se sientan bien. Gracias, Sabrina. Siempre un placer. Ustedes no se me vayan, que regreso con más información y orientación.